Ojalá este lugar me haga bien, lo necesito. ¿Vos viste lo que es? No podemos haber llegado tan rápido. Es un toque por la autopista llegar ahora. La verdad que rápido, es muy lindo el lugar, ¿eh? Y por ahí... Por ahí el destino quería que yo esté acá. Por ahí Dios me está mandando un regalito. Esto es el paraíso, Pablo. Este lleno lugar es el paraíso, porque estoy hablando de este bomboncito. Bienvenido. Yo soy la relacionista pública en la convención. Los estábamos esperando. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ustedes son de Arctic Travel. Sí. Yes. ¿Rolando Arrieta? Sí, Rolly. Rolly, el mismo. ¿Vos sabés que me costó reconocerte un poco? ¿Estás con el pelo un poco más largo? Cambia el look, sí, cambia el look. Si querés me lo corto. Bueno, te comento que tu showroom se pasó para última hora. Ah, no me digas. Sí. Bueno, ¿estamos con tiempo? Sí, claro, tenés bastante tiempo. ¿Ya te registraste en el hotel? No, ¿sabés que recién acabamos de entrar? Nadie nos recibió, nadie nos recibió. Ah, bueno, no te preocupes, yo me voy a encargar de eso. También me voy a encargar de ponerte una persona que te da el check-in y que te dé los vouchers. Buenísimo. Venís con un acompañante, ¿no? Pero acá tengo entendido que es una señorita. Mi secretaria, pero se quedó manejando otros asuntos internacionales. Y bueno, lo traje a él, que es un meritorio, es un chico que recién está empezando. Bueno. Y estamos ablandando un poco con todo este tema del mercado. Mucho gusto. Bueno, yo los voy a registrar, ¿sí? Si me permiten. Bueno, gracias. Gracias por todo. Vos no mires, que te has enamorado de la Diorio. Vos acordate que sos un perdedor. No me lo recuerdes, por favor, no me lo recuerdes. A veces se gana, a veces se pierde. Así es la vida. Y uno acá sufriendo, dando la mano. ¿La purita? Recién ordeñada. Ay, gracias. Te digo una cosa, yo sueño con ponerme un tambo y alimentar a todos los niños. ¿En serio? Sí. ¿Podrías incursionar en leche saborizada? ¡Ay, qué buena idea! Escuchate, venís a trabajar conmigo, ¿eh? Dale, tengo ganas de conocer Buenos Aires. ¿En serio? Igual estoy estudiando actuación, así que... ¡Ay, posta, qué casualidad! Yo soy productor. Cuando quieras te hago un casting, de lo mejor, ¿eh? Me servís otra, por favor. Sí, permiso. Bueno, ¿cómo le está pasando? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Sí? Acá haciendo un poquito de tiempo antes de la ponencia. Sí, sobre todo la ponencia. Es algo que nos está sacando, el sueño nos saca. Bueno, pero falta un poquito, así que sigan divirtiéndose. Estamos bien, sí. Yo solo quería chequear si les dieron bien las habitaciones, si les gustaron. Sí, estamos en cuartos distintos. Bueno, por supuesto, claro. Me dieron un cuarto muy grande, muy cómodo. Buenísimo. Muy lindo, muy lindo. Hay mucho lugar. Qué bueno. La mía es muy chica. Sí. Pero sale fuerte el agua del bidet y la cama es grande. Bueno, eso es importante porque se tienen que relajar, así pueden descansar. Sí, igual yo no necesito descansar, soy un tipo muy vital. Ah, no, vos no, yo sí, la verdad que después de estos eventos quedo muerta. Así quedo muerta. Sí, pero me voy al spa un ratito a veces cuando puedo. ¿Al spa y qué queda acá? ¿Hay un spa? Claro, por supuesto. ¿Y spa todos? Sí, con las acreditaciones tienen todo gratis. ¿Y vos vas a ir ahora al spa? Yo calculo que si puedo en media hora. ¿En media hora o no? Sí. En 29 minutos yo voy a estar. Bueno. Ahí. Dale. Y nos relajamos. Dale. Yo también, ¿eh? Bueno. Qué lindo. Qué lindo. Sabés que me parece que la vida a veces te da nuevas oportunidades. Porque yo venía mal. Sí. Pero ahora estoy mejor. Sí, gracias. Gracias, chiquita. Brindamos. Por la vida. Mirá si acá en Rosario pinta una nueva vida. Okay. Creo que lo dejé en la pecera. La última vez que hice radio, me parece. Hola. Hola, hermosa. ¿Dónde andás? Acá estamos en un hotel, parados al lado de la ruta, porque Pablo, pobre, no para de llorar, ¿no sabés? Una tristeza. Mira vos. Escuchame, ¿qué es? Es mi primo, pasámelo, le tengo que decir algo. No, este es Tuca. Pará. ¿Ese que está ahí es el Pichira Blanca? Sí, vino a buscar unas cosas que se había olvidado. ¿Qué me vas a hacer, una escena de celos? No, por favor, dije que iba a ser un hombre nuevo, que iba a cambiar, bueno... Escúchame, me tengo que ir, ¿sí? Mandar un beso grande a Tuca, a la. Dale, un beso grande. ¿Cuándo venís? Y depende, eso va a ser proporcional a la angustia de Pablito, la verdad. Me da miedo que se suicide, no sé, así de brava está la mano. No sería un buen momento este para que se mate, está a punto de ser padre, avísale. Pará. ¿Por qué decís eso? ¿Y por qué va a ser? ¿Así? No.
Nada de teléfono, si no nos relajamos. Hola. Hola, Marisa. Hola. ¿Me estaban esperando? Sí, estábamos acá. Había, no sé, llegó ella. Sí, sí, la verdad que tu asistente, un workaholic total, ¿eh? Ajá. No para de trabajar. Sí, sí. Ahora no, ahora no. Ahora no. Que me parece que se apuye. ¿Ustedes no se van a meter? ¿Me van a dejar acá solita? En un ratito, escuchando. No, un ratito no, porque me voy a meter ahora, ¿eh? Claro. Que me... Está linda, ¿no? Qué linda que está. Está linda, ¿no? Sí, muy linda. Muy linda. Sí. Y bueno, bien. ¿Y vos qué? ¿Te vas yendo? ¿Vos no? ¿No te vas a meter? ¿Que la vas a perder vos? ¿Qué? Hola. Buenas. Bueno, los presento. Él es Rolando Arrieta. ¿Qué tal? ¿Estás? ¿Todo bien? Un gusto. Él es mi marido y socio. Ah, qué sí. ¿Todo bien? Estamos hace un mes. ¿Tranqui? Sí, re bien, re bien. Estamos acá. Todo muy lindo. Bueno, joder, ya se la idea. ¿Cómo se está tratando acá mi mujercita? Hermosa, ¿bien? Sí, muy bien. ¿No? Muy bien. Bueno, eso, cualquier cosita que necesiten también pueden contar conmigo, papá. Dale. Yo estoy acá a cargo del sector, viste, de recreación del hotel, así que ajá, lo que guste. Número uno, ¿eh? Si quieres entrenar, mira esto. Ah, estoy bien entrenado. Sí. Bueno, ya sabes. Muchas gracias. No, pásala bien. Muchas gracias y lo felicito, ¿eh? Y que viva el amor, ¿eh? Gracias, ¿eh? Gracias por todo. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Nació tu porotito. ¿Cómo?